Buenas noches, nos encontramos con el profesor Evilson Torres Casiani, quien es el invitado de hoy. Evilson es prácticamente el fútbol femenino aquí en Los Calamares. El hombre que se ha forzado por formar a las mujeres desde muy temprano en el balompié local. Cuéntanos, Evilson, una breve historia a la teleaudiencia de Liverpool, de la página Liverpool, sobre tu vida, tu carrera deportiva y tus inicios en el fútbol femenino. Ok, como muy bien lo dice, mi nombre es Evilson Torres, conocido en el fútbol masculino como Landazuri. Su iniciación deportiva fue en la escuela Cartagena de India. De allí pasé a Barça, de aquí de Los Calamares, donde tuve la oportunidad de seguir destacándome como uno de los referentes del fútbol de Bolívar en la posición de arquero, donde representé varias selecciones Bolívar y también juegos nacionales con él. Aparte de eso, tuve la oportunidad de hacer parte de Santa Fe en juvenil reserva y como tercer arquero de la profesional. En ese entonces estaba Neco Martínez, Carabalí, eran los arqueros titulares de Santa Fe cuando quedó subcampeón y Nacional quedó campeón en el 2005. Correcto. Bueno, ¿y cómo nació el Club Talento Fútbol Club? ¿Cómo nació el femenino? Es una idea que escuché primero la propuesta que se iba a realizar un torneo de fútbol sala entre comunas. Y me tomé el atrevimiento de hablar con la Junta de Acción Comunal de Barrio La María, sector San Bernardo, para que le brindara esta oportunidad a las niñas. De allí no me desentendí del fútbol femenino. Iniciamos como fútbol sala, participamos varios torneos de micro para darle continuidad a las niñas. Al ver que no tenía reconocimiento deportivo ni nada legal para participar en torneos de fútbol, tomé la iniciativa de pedir la colaboración a mi gran amigo Hugo con su club Barcelona para que me prestara el nombre y poder participar fútbol femenino aquí en la costa, precisamente en la Liga de Fútbol de Bolívar, entre otros. Sí. Bueno, ¿y cómo las mujeres, cómo aquí en Bolívar han cogido el fútbol? ¿Cómo, o sea, el fútbol se ha modificado el fútbol femenino aquí en Bolívar? Okay. El fútbol de Bolívar ha crecido. Bien, veo yo desde mi inicio deportivo, las niñas jugando micro tuvieron la oportunidad de presentarse a una selección Bolívar y cuatro de ellas ocuparon puestos en esa distinguida selección Bolívar dirigida por Pedro Valdés, el cual me invitó para que fuera uno de sus asistentes. El primer año hicimos muy buena campaña, llegamos hasta la final y el segundo año nos coronamos campeón en categoría 93 con seis niñas del club que en ese entonces tenía como nombre Barcelona. Perfecto. Bueno, Evilson, tú que eres el experto en la materia, cuéntanos la resolución que sacó la Federación Colombiana de Fútbol donde prohíbe que las mujeres jueguen con hombres y hombres con mujeres, o sea, okay, que no es un fútbol mixto. Ok, listo, muy bien. Esa es una iniciativa que se busca masificar y dar la oportunidad a más niñas que jueguen fútbol. Por eso es, se trata de que las niñas jueguen con niñas y los niños con niños, que ya no haya fútbol mixto, sino que por cada departamento las ligas puedan promocionar fútbol femenino desde su iniciación hasta categorías mayores. Esa es la idea. Correcto. Bueno, y bueno, Wilson, y las niñas que quieran ingresar a tu escuela, ¿cómo hacen? ¿Cómo se comunican contigo? ¿Vienen acá a la cancha? ¿Qué día? ¿Qué espacio tiene? ¿Cómo es eso? Okay, ¿cómo, para que estás interesada, para las que lo están escuchando? Okay. Contamos con redes sociales. Aparece Club Deportivo de Fútbol Talento FC. También puedes conseguir mi Facebook, que prácticamente está dedicado al club, Evilson Torres Casiani, número telefónico 316-808-1917, escenario de entrenamiento, cancha de fútbol de Los Calamares, martes y jueves, de 6:30 a 8:30 de la noche. Es un club que le brinda la oportunidad a toda niña. Yo siempre he dicho, lo importante es las ganas de querer aprender, no importa si no sabes, venga que aquí te enseñamos. Correcto. Bueno, Evilson, te queremos felicitar por esa labor social con las niñas y que siga creciendo el fútbol femenino en Bolívar. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos brindándole la oportunidad a cada niña que quiera ser parte y tenga sed de superación en el fútbol femenino. Bueno, ok, Evilson. Muchas gracias, ok.